I wasn't recording again, Jocelyn. I know. Oh, there's a bee on me. Tenemos a la Onivi porque ayer venimos. Me compré unos pantalones y uno de ellos no me gustó cuando se me vio. So, vengo a cambiarlo. Agarro mi oh my god, con mi cookie que anda de antojada por un sándwich. Ya ves que nomás ponen pedacitos. Y me ordené un sándwich con jamón. Están buenos, tienen buen sabor. Vamos a Starbucks porque la cola para la primera allá afuera está muy larga. Everybody talk normal. Le bajé al aire. Buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo a mi canal, su canal. Buenas tardes, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos de nuevo. ¿Qué ibas a decir algo? No. ¿Les ibas a dar la bienvenida? Diles, bienvenidos al canal. Bienvenidos al canal. ¿Qué más? Del bombón. Ya es tarde, es las 2 de la tarde y el bombón apenas está grabando. En la mañana nos levantamos bien temprano, como siempre, todos los domingos. A la Cookie la fuimos a levantar a la casa de mis papás porque ella se queda a dormir. Duró toda la semana ya, allá hizo la escuela. Y quería que la levantáramos temprano. Porque ella sabe que el temprano salimos nosotros y que andamos para allá y para acá. So ella quería andar en el chisme. La Jasmine también nos acompañó. Fuimos por la Cookie, ya fuimos a lavar el carro. Fuimos a la Old Navy como vieron porque... ayer compré unos pantalones y uno de ellos no me gustó cómo me quedó, so lo llevé para atrás. Lo voy a cambiar por otro. Y este... ¿Y aquí? ¿Qué más? Hoy Lola Cookie le dio hambre y quería unos sándwiches y como vieron también fuimos a comprarle un sándwich. Y pues de eso desayunamos. Y luego ya veníamos a la casa de mis papás porque ya en los domingos descansa el bombón. Y es el único día donde puede ver al ahijado. Y siempre se le antoja su... iba a decir iced coffee. No es un iced coffee, es un Starbucks. Un refresher. Y este... Toda la semana estuvo tan feo, tan nublado. Todos los días lloviendo, todos los días nublado. Y ahora... Está bien, está 76. It's beautiful out here. Está bueno. Ajá. Está 76, está bonito, está calientito. Está calientito. Y hay que aprovechar. Y hay que aprovechar estos días porque pues ya se nos viene el frío. Y ahora, haya sido el día que hayan hecho un desfile acá para el 16 de septiembre. ¿Era ese el 16? Ahora, sí. 16, el grito. ¿Ya? Pero con esto, lo del virus, pues el no. Grito. No hay nada. Ahí nomás va a gritar el bombón toda la semana en la casa. ¡Viva México!
Desde ahorita grito, ¡viva México! ¡Viva! A ver, ¿qué va a hacer mi pedi? ¡Viva Benito Juárez! ¡Viva! ¡Viva Miguel Hidalgo! ¡Viva! They canceled it because of the virus. ¡Viva todos los demás que siguen! ¡Viva! Ay, bien mexicano te estoy, Hugo, ¿no? Yo acá siguiéndole la corriente al bombón. Pero pues no, ahora sí. Se canceló todo eso. ¿Sabe cómo le van a hacer en México? Silvana. No va a haber grito. ¿O no? Sí, por la tele, ¿no? ¿No crees que va a haber mucha gente como siempre lo hacen? No. ¿Allá en México? ¡Qué flojera! Pero a ver el bodequito. El bodequín, pin, pin. Que yo sí lo vi en la semana, el día que fue a la casa. Pero el bombón nomás lo ve todos los domingos. Oh, lo viste el lunes. El lunes. El lunes. Y apenas hasta ahorita. Apenas hasta hoy domingo. Domingation. Ya venden cheves, no, pues ya pasan de las 11. Oh, ¿qué? Tempranito. Ay, tengo sueño porque anoche me acosté tarde y me levanté a las 7:30. Dije, déjame baño porque siempre nos levantamos así temprano y nos vamos a lavar el carro y las tiendas y todo. Ya cuando llego a la casa me baño, pero no tengo chance así de maquillarme como yo quiero. Nomás me doy una really fast one and let's go. O sea, dije, no, me baño, me semi maquillé y ya cuando llegamos a las tiendas, pues ya nomás me hizo una trenza la cookie. Oh my god, I'm sorry guys, I'm super tired. Y ya me acabé de maquillar. Déjale tomar. Ya, aquí ya. Aquí en esta calle donde vamos es donde estuviera el desfile. Ya estuviera la gente con sus sillas aquí apartando lugar. Y acá esta religión es. Ya quemaron la Buda. Aquí está una iglesia etiopian. No, egiptos. Son de Egipto. Egyptian. De Egipto. Y también este ellos. Hermano Judas. ¿Cómo sabes si es Judas? un día. Sí, una vez al año. Like, se juntan todos afuera de la iglesia en un parqueadero que está aquí, enfrente de la iglesia. Y se junta así de gente. Yo no sé si. No, a lo mejor sí edad, pero todos con sus máscaras. Y queman algo. Yo no sé qué queman, pero queman algo. La cruz. Girls, are you laughing at me? No, because I don't know what you're doing. Stop. She's recording. Stop. She can always put that part. Y este, las niñas siempre se burlan de mí. You little periwinkles. Separating agents. Pero ya, ya llegamos aquí. Con el bodequito, a ver si ya está ahí, si está despierto, digo. These girls in the back, I don't know what they did, but I'm gonna go check my camera. Adios. She said adios. Miren, mi mamá ya quitó la alberca. Ay, señora. Mi mamá ya quitó la alberca y no avisó. Ella sola lo quitó, dijo la cookie. Y después va a decir que nadie la ayudamos. Pues, óyeme, si no avisas, señora, ¿cómo te vamos a ayudar? Pues dicen, ay, me ayudó a quitar la alberca. Ya no la voy a poner. No nos avisa, a mí me dijo que no la iba a quitar hasta después del 16 de septiembre y todavía ni es el 16 y ya lo quitó. Ay, señora, ¿cómo es? ¿Cómo es esa señora? Sí, ahí estamos en mi baby shower. Ya saben, el bombón le trae sus domingos al niño. Se lo dio de traerme a mí, pero está ahí. No, tú no es el niño.
Y eres niñota. I feel like Chapo buys some clothes that looks like Chapo's clothes. And my mom too. For real? Everybody at the baby shower? Woo! What a foreign audience. Are you going? Isn't that cute? Isn't that cute? Me and Ana were looking at these type of clothes at Target. I'm like, nah, you're not gonna know who it is. Aunque le dobles aquí abajo, se los puedes poner, aunque le dobles aquí. Pero no sé, no sé si pasa por un accidente. You know, Chapo's a Cubs fan. So is Brian. Pay attention! Oh, they're those Cubs? No, they're Bears. You like the Cubs, right? Sorry, Oh, my dad's a Sox fan. Porque ya mero cabe en esto. ¿Sí? Mira, hasta le queda a ella. Es de tu medida. Oh, esa fue para mí, ya sabía. Oh, thank you. He's already getting stocked up with winter clothes. And yeah. I really want to put on these type of clothes, but man, it's not that cool. I know. It's hot. So. Jovencito, ya tiene hambre y su nino le anda midiendo la ropa. Mira, mira la jeta, mírala. Está midiendo el chalequito. Y ese pantalón y camiseta se lo compró el bombón hace una semana. With his Timberland. Dice Chapo, espérate, ahí viene el caballo. Ahí viene el caballo. Se va para Alaska. Sueño. Oh, le picó una bee. He took one for the team. Oh. Anda bien sentimental porque le picó una, ¿cómo se dice? Abeja, avispa. Mira. ¿Este fue? Con una bi, pobrecito, anda bien sentimental. Aviéntate tu barrilito. ¿Eso no es chino? Ahora conténtalo. Dile agú. ¿Cómo? Agú. Oh, quería estar aquí. Quería hacer del baño. Le voy a probar ahora. A ver, porque. He was smiling. A ver. ¿Y ella qué traes? ¿Qué escondes? Tu lonche. Aquí estoy grabando la panza de Vero, pero en pedacitos. ¡Ay, cállate! De mi lonche. Ay, no puedo la quedation. Ay, ¿qué es acá? Jefa, yo los voy a servir poquito cada quien. Oye, ella es la jefa, ¿eh? Como yo soy la criada, yo la sirvo sola. ¡Ey! ¡Ey! Eso sí, Rosa. Y tú, espérate. Ahí gana ese. Espérate, tú, ya sabemos. Ya vi uno ahí encima, un pedacito de queso. ¿Qué hay aquí? Búfalo. Los manchos. Búfalo. Mueve tu palo. Me estorba. She's just playing with my dad, guys. No, I'm not. I beat him up, okay? It's not. Bueno, este que viene salido, mira. Hey, ya le quitas todo el queso. Tenía. Tiene. Un coleslaw. Papas. Oh, some barbecue. Barbecue, tres barbecue para la nana.
que hay acá. Este, el mascacholi. No puede faltar el Heinz Hot Dog, que le he querido mandar a Yuri and Lucy y se me olvida. No es cierto que se les olvida, no quiere mandarles. ¡Ah, Rosa! Eso sí. ¿Chino? Sí. Y bueno, como yo soy la jefa, yo me sirvo primero porque ya estoy aquí. Wow. Oh, look at the bees are coming out again. Nobody serve themselves pop until we're done eating. Y hasta después de que comen. Esto. What? Oh, yeah, sure. Wow, yeah, yeah. You have to wow. Wash your hands. Como ustedes. My mom has the stain remover, the yellow one from the dollar store. I have that one too. Spray it right now. It's in the kitchen. You have to do it fast before it stains it. Mira. Wow. Ya para qué quiero, ya lo tengo en mi blusa. Ay, no me gusta el olor. Este es, tú lo tenías. Oh, es el queso, ¿verdad? Iba con eso, pero está muy delgadito. Ahí en el buggy. A mí casi no me gusta este, pero... Oh, are you gonna eat inside? Oh, shit. Trae un pinche pitorete ahí, ¿la? No, Sam, ¿qué? Pinche pitorete, dice el chico. ¿Puedes poner en there? Yeah. I don't know. Aquí les estaba grabando la comida y mi mamá y yo un qué. Un pinche pitorete. Y ella estaba abriendo eso y ya me lo puso todo. Y ella es la jefa, por eso está sirviéndose. No, yo estoy sirviendo a los señores primero. Sí. I'm sorry, somebody moved that, but I can't put it on there. Y el baby ahí, like, what you doing? Eso. Chino. Es bueno su chile. Ok, pero ya sírvete. No, pues óyeme, te tardaste una hora sirviéndote. Where are the plates? Hey, your shirt is being right here. Okay. Yeah, I know, the hair thing. ¿Quién más quiere plato? ¡Ah, me estorban! Tu bordón. ¿Hay coleslaw? Ahí hay coleslaw. Fried chicken. Ay. Vamos a agarrar unas papas fritas. ¿El chicharrón? En doradita, ¿no? Y allá mi mamá comiéndose sus picoretes. Carro chiquito, ¿y? What the hell was that? Se lo robó, no se robó. I took a picture of me instead of vlogging. Ay, Vero. Acabamos de comer. No, así. Chapo se lo va a llevar para el lunch. Chapo va a llevar. Y ahorita los vamos a poner a jugar. Oh, yo lo iba a tirar, se me olvidó. ¿Qué es basura? ¿Lo tiro? Se puede, si no yo voy. No, yo ahorita. Oh, no sé, échame. Échamelo, Rosa, échamelo. Que no ibas. Ok. A ver, agárrame. Así, porque está grabando, ¿no? Entonces no lo voy a borrar. Iba a decir, vamos a comer si ya comimos. Vamos a jugar sequence. Oh, ya comimos, gracias a Dios que nos dio de comer sin merecerlo. Decía mi abuelita, en paz descanse. Quema. Más que no se te olvide, pero llega. Y ahorita vamos a jugar un juego que se llama Sequence. I don't know who's heard of that game, but it's
pretty fun. Chino ya se vino ready to gamble. Mi papá ya se va a poner a trabajar. El bebé está dormido. Can we go for a walk? Yeah. See? Is this Dottie? Yeah. Es mío, me dijiste, todavía lo ocupo, pues. Dottie. Es que para que haga chance para jugar. No van a ocupar toda la mesa. Ya voy por una. Ya está la que me manchó el pantalón, la blusa y todo. A ver. Pero, ¿por qué su mamá dijo Tori o Dori? Aquí está la que se acabó toda la comida. ¡Ay, sí! Sí. Pues mira. Hey, chicas. ¿Y qué tal si yo y Vero abrimos un canal juntas de puro comer? No, mija, más te vas a poner. Más chula, dirás. Regrésamela, estoy esperando. No, no tengo ahorita. Ya. Yeah. No se vayan lejos, nomás aquí. Pues mira. Voy a echar para allá porque no estorbe. Yeah. Para que estorbas. Te vamos a explotar. Ahorita. Wait, the gas thing's right there. Move it out the way. No pasa nada. Y la pone ahí. No cuesta gas para allá, padre. Acá el bombón está tomándose una canelita. Rose está jugando. Y no gano. No hay bolillos. Te dije, vamos a la panadería. Te dije que si hacíamos buñuelos, ¿verdad, Cookie? I forgot. Oh, we should go to Walmart and come back. We should get s'more, to make s'more. Bless you. We should, ma. Coronavirus. Les dije que tenía... Oh, I'm in love, boy, I just know.